Thank you.
lleva así desde siempre. Fue entonces cuando recordé que no vivía ahí y desperté. Qué vigilia de los sueños me di. ¿Cómo voy a volver sin haber estado ahí? ¿Cómo voy a reconocer sin conocer? ¿Cómo voy a ver? Por favor.
simple stores with simple names advertising their simple products, like croissant and cheese. This is the part of the world we've come to, the part of the world where we lost our cameras and had to buy some new ones. About a week after we arrived at a small electronics store operated by a small Argentine man. Todas las opciones, exposure, speed auto lightning, white balance, que es poder el balance, y es the man doesn't seem to know a lot about cameras, but he perks up when we tell him we're making a movie. He gets so excited, in fact, that he almost forgets he's trying to sell us something. Conocen de unos años, pues casi no. Instead, he focuses most of his attention on a list of essential cinematic classics, movies he says everyone absolutely needs to watch. ¿Qué es esto? Mr. Mandorian's Wonder Mandorian. Is it comedy? Sí, es una comedia. The titles keep coming, the list won't end. I can't tell if he's just listing everything he's ever seen, or if there really is some method to his madness. And on his face, the sneaky smile of a man who truly loves what he's doing. A man who truly loves talking about movies, going on and on about a classic Argentine indie that sounds suspiciously similar to the first Harry Potter movie. Se trata de un indie malo que tiene, no sé, 12 años, y le llega un una carta de un después del maraje, y le dice que ahí, no sé, no sabe por qué, resulta que ellos, se hacen unos amigos, una chica. It goes on and on. At the end of it all, he gives us a 30% discount and tells us we really should go over to his house while we're still in town. Así que tienen que venir todos. Tengo la mejor colección de DVDs. Tengo más de 20,000 DVDs en mi casa. La mejor. 20,000, sí. Sí. La mejor colección de DVDs. ¿Entendés lo que quiere decir la mejor? The best. The best. Yeah.
Por ahí. ¿Por qué puso la bomba?
Sie passieren auf alle abgetan haben? Nehmen Sie die Kappe zurück. Fue todo muy agradable, muy lindo, muy tierno.
y tuvimos anécdotas miles de risas, de diversión. No me puedo olvidar, por ejemplo, del memo con el que hacíamos, hicimos el segundo ron, una de las películas más tiernas que hicimos contigo. Y hay una escena en especial donde discutimos en el baño y fue un momento muy fuerte porque yo creo incluso que los dos nos salimos del papel o del rol de actor y nos pusimos medio en la piel de los personajes y fue muy, muy fuerte. Anotar en el festival. De paso, te das una vuelta.